A ver. Planta de miembros, zona de dados. Planta de miembros, ¿no? Creo que estamos buscando en un sitio que no tiene nada que ver. Es que me dicen área de personal y yo creo que me están. Que me están mareando, tú. Protección segura. Era esta pendejada, tío. Y hemos estado buscando durante todo esto. Ahora que le sería posible alterar también el promedio de victorias de las máquinas tragaperras. ¿Quieres anular la ventaja del sistema como hicimos con el juego de dados? Básicamente, mi objetivo aquí es las tragaperras gigante. ¿Te refieres a que la jugar con 5.000 monedas? Si ¿Sí será posible? Suena divertido. Dadme un segundo. Hecho, he desactivado todos los mecanismos de trampa de la zona, pero la gigante solo da una tasa de victoria de 10 contos. La verdad es que no sé si funciona bien. Eso significa que perderás dos veces cada 10. Eso tiene un subriesgo. Debería ser suficiente. Nada de lo que hacen los ladrones fantasma está exento del riesgo. Si queremos triunfar, no nos queda otro camino. A mí me parece bastante lógico. Muy bien, dejadle esto a Joker. Por cierto, ya sabemos a dónde vamos. ¿Quieres ir ahora allí, Joker? Después de tanta vuelta que hemos dado. No. No. Pa, 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 pa. Ah, tenía que ir a la máquina ahí, es verdad. Estoy dando la vuelta. Con ciencias conseguimos 5.000 monedas, con bar 10.000 y con el 777 50.000. Me pregunto si podremos conseguir esa puntuación de 50.000. Sí, hay un 20% de posibilidades de que no funcione y aunque ganemos, no sé si será suficiente. Es una apuesta arriesgada, Joker. ¿Estás seguro de esto? Déjalo en mí. Sin duda eres especial, Joker. ¡Hala, hala, hala! Son demasiadas monedas. ¿No nos ha sonado al premio gordo? ¿Qué? ¿Quién lo ha conseguido? No me extraña que los clientes reaccionen a semejante escándalo. Deberíamos irnos. ¿Y qué hacemos con las monedas? Son solo para impresionar. La suma real ya se ha añadido a nuestra tarjeta. Me pregunto si podremos usar esa máquina tragaperras otra vez. ¿Quieres ganar más monedas? Estoy bastante seguro de que ya tenemos suficientes. Más vale que sobre que no que falte, pero diría que podemos irnos ya. 50.000 monedas. Cambiémosla por una tarjeta de miembro para acceder a la planta alta. ¿Quieres volver al mostrador, Joker? Ir directamente. Ahora vamos a grabar. Creo que me ha costado. No, más que nada... por si me pegan el... Por si viene algo a la fuerte y me pegan la hostia, ¿ves? Hay que fijar dónde están las terminales. Yo pensaba algo más aparatoso, más escondido. Y mira dónde los tenía. Uy. Hostia. Nos sobra, ¿no? Yo también quiero esto. Solo puedo uno.
siguiente. Por fin tenemos la tarjeta, vamos a esforzarnos al máximo también en la próxima planta. Espero haber podido poner mi granito de arena y que haya servido de algo. Venga, vamos al ascensor. ¿Nos reciben delante del ascensor? Pues no da muy buena espina. Debe ser por la investigación de Sae. Instigación de Sae. Debíamos prepararnos para luchar. Venga. No me gusta la persona de Sae. La apariencia. どっちのサエさんも。お客様のお帰りみたい。お帰りはてめえだ、暗いな。全部こうの方が面倒がなくていいぜ。 Está reloj. Vamos bajo mínimos, muy bajo mínimos. Se lo ha cargado tú. A valor espiritual, ¿eh? ¿Cómo era? Rap espiritual, no. Masomo vital. ¡Toma! Un resucito y te hago la especial. El karma. Tenemos que salvarla juntos. Subimos otro piso. La planta de dirección sigue sin aparecer. Está cerca que casi puedo leerla. La siguiente planta debe ser la última. Vamos todos a la planta alta. この先はハイレートフロアでございます。アポはございますか？どけっつってんだろうが！騒ぐのまずいよ。アポは、ハイレートフロアとやらに行くには何か条件があるらしい。コイン取ってきてんのに。きっとお姉ちゃんの認知に関係してること。 想像つかないね。認知か。つまり、サエさんが僕たちのことを入っていいやつって思えばいいんだね。このカジノって現実だと裁判所なわけだから、あそこはきっと関係者以外の立ち入りが制限される場所。法廷ってとこだろうな。さすが名探偵。認知世界の仕組みをもう理解してる。 俺だって、あんなもんだったよな。
理屈じゃなくて直感で理解したけどな。でも法廷になんてどうやって入るの？龍二が何かやれ。やんねえよ。傍聴人になればいい。けど、お姉ちゃんも出席する裁判をどうやって探せば。それなら心当たりを探ってみる。都合がついたらみんなに連絡入れるね。ここは一旦解散だね。じゃあまた。 Sacamos de aquí. Bueno, volvemos al mundo real. Tenemos la habitación de terciopelo. Vamos a probar igualmente a mejorar a Maruki y a Kechi la afinidad. Pero está difícil. Crear, fortalecer. Es un nivel 53. Ahora, este es el que tengo, pero fuerza. Ya, como los tengo repartidos, no quiero quitarme uno que no tenga, ¿sabes? Tengo uno, mago tengo uno, tengo uno de cada. Que no me lo voy a dejar así. Vamos. Ha dicho, saca uno sola, nos ha tenido una hora buscándola tú. Hay que hacer más curry, hay que hacer más café, hay que hacer muchas cosas. ¿Has vuelto? No sé qué decirte. Me alegro de que estés en casa. Parece que se va a participar en el juicio de mañana. Me sorprende una que comparezca en un momento así. Debe estar ocupada con la investigación de los ladrones fantasma. Al fin y al cabo, no deja de ser una fiscal pública. Debe ser duro. Puede que sea nuestra enemiga, pero en ese sentido la entiendo. ¿Nuestra enemiga? Ay, perdón, no quería decir eso. No pasa nada, solo has dicho la verdad. De todas formas, mañana tendremos que actuar, ¿no? Gracias por avisarnos. ¿Y de qué? De cualquier caso, reunámonos mañana después de clase. Esta vez no podemos fallar, vamos a andarnos con cuidado. Vale, tenemos que ir al palacio, pero... tendremos que comprar cosas. Evidentemente no me va a dejar ir a ningún sitio. Hora de trabajar para el jefe, seguro que lo agradecerá. Al lío. Limpiando el Leblanc, ¿eh? Somos buenos chicos. Está muy limpio, a pesar de que no llegábamos a algunas zonas. No te pagan, pero es lo que hay. Al fin y al cabo, vives de aquí de gratis. Todos los chorros del oro, el jefe estará satisfecho. Me dan el logro, que me quedaba pendiente. El logro de limpiar el Leblanc. Bueno, iba buscando cosillas. Y bueno, nos vamos a dormir. Me hemos gastado la noche después del palacio, venimos y limpiamos un doble. Venga, empezamos, ¿entendisteis lo que vimos en la última clase? No me acuerdo. Vale. Kawakami, la llama. ¿Cuál es el plan? Hacer herramientas de interpretación, dormir, estudiar por mi cuenta, leer. Thank you.
¿Qué leemos tú? A ver un día. El acuario de Shinagawa es como si hubiera otro mundo ahí dentro. Qué emocionante. Creo que a los adultos también les ha gustado. Hay que una sección donde puedes tocar a los peces. Un lugar de que disfrutaría cualquiera. Deberías ir a echar un vistazo en algún momento. Saldrá la guía, supongo, ¿no? Que puedo visitarlo ya. Vale. Vale. Ahí ya podemos, pues, una cita con alguien, ¿no? Lugar para viajeros con acceso a trenes, aeropuertos y aguas termales. Duerme con los peces. Un hotel cercano tiene un acuario. Diversión para toda la familia. Invita a alguien para que te acompañe a la próxima. Aunque seguramente no admitirán gatos. Tenemos que ir al juzgado, ¿no? En marcha. Bueno, supongo sospechoso que vayan los cuatro, los ocho, ¿no? Son todos corruptos, así es como son, pues parece el país. Estáis en primera fila, como para no veros. Vale, pues estamos de nuevo en el palacio. Vamos a... Ya tenemos que ir aquí. Vale, estamos a tope. Vale. Cogemos el ascensor. Y para arriba. Genial, la puerta que nos desbloqueaba el paso ya no está. Tienes el aspecto del control cognitivo. Te va a dar un jamacucu si sigue sorprendiendo, te sigue con todo. En serio, es que es muy difícil de creer. Ahí adelante hay un mostrador. Vamos allí primero. Luego no pasa nada por ir a ver. Adelante. Bienvenidos a la planta alta, el paraíso de las apuestas. Para empezar, nos gustaría ofrecerles un obsequio de bienvenida. Pesan 1000. Podríamos darnos a esa cada uno. A caño. Lo siento, pero solo ofrecemos un obsequio de bienvenida por tarjeta. Además, aquí tienen el mapa de la planta alta. Vale, muéstranos los premios. Queremos cambiar nuestras monedas por una tarjeta de miembro.
tenemos premios, pero por desgracia eso no es uno de ellos. ¿Qué? ¿Y qué se supone que llegaremos a la planta de dirección? Les aseguro que no necesitan tarjeta alguna. Diríjanse hacia allí. Eso suena muy sospechoso. Bueno, no podremos continuar si no inspeccionamos. ¿Por qué no vamos hacia allí? ¿Pero el mapa es esto? No, ¿qué es esto, esto, esto? Vale, hay varias cosas. Regalitos. Daga real. Daga real, ¿no? Vale. Estábamos a Ryuji. Y el croupier. Una balanza. O un puente. Quizás sea un puente con forma de balanza. Al otro lado hay una plataforma. Puede que por allí se vaya a la planta de dirección. No cabe duda. Tenemos que bajar el puente para cruzar. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pregunta, investiguemos por aquí. Y una consola aquí, nada. La cantidad de monedas necesaria para activar el puente de juicio son 100.000. 100.000 monedas para cruzar al otro lado. Cada vez está más claro que no tiene intención alguna de permitir que avancemos. No hay ningún motivo para ser pesimistas. Pero piensa cuántas monedas necesitamos. Si nos costó sudor y sangre conseguir 50.000. Pero al final las conseguimos, tan solo debemos hacer lo mismo y luego doblar el total. Supongo que esta es una planta alta. Sí, habrá algún juego de alto riesgo con una recompensa acorde, pero tendremos que ganar primero. Lo que debemos hacer ahora es averiguar la clase de juegos que hay en esta planta. ¡Upa! Vamos aquí. Bienvenidos a la sala de tinieblas, nuestro enigmático laberinto en la oscuridad. Espero que no vengas con ganas de pelear. No tenemos, estamos interesados. No será necesario. Al fin y al cabo, ustedes son unos participantes valiosos. ¿Participantes? Desde luego, el propósito inicial de la planta alta es diferente del resto. En ella se anima a los VIPs a enviar sustitutos para que compitan en sus lugares, en lugares de los juegos. Dicen que es como los caballos en una carrera de caballos, aunque parece que no tienen sustitutos. Por supuesto que no, está claro. Desde luego que lo está. Por eso mismo serán los participantes fundamentales de estos juegos. Entonces, ¿debemos ser nuestros propios sustitutos? Pues me parece perfecto. Es mejor que quedarse mirando. Espléndido. Permítanme que les explique las reglas. Delante de ustedes hay un laberinto. Les sugiero que procedan con sumo cuidado. Puesto que la iluminación es bastante tenue. La cuota de inscripción es de 1.000 monedas. Si logran alcanzar el objetivo, conseguirán 10 veces esa cantidad. ¿10.000 monedas solo por completar un laberinto? Con razón la llaman la planta alta. Dudo que el laberinto resulte tan sencillo como parece. Comencemos. Ah, otra cosa. Puede retroceder en el laberinto o abandonar la sala si lo desea. Que disfrute. Hay una zona de grabado antes, ¿eh? ¿Cómo llego a ella? Perdón. Vale. Ya me ha cobrado. Qué oscuridad. Ya no es un poco. Nos ha engañado. Yo también percibo sombras. Aunque era muy fácil. Por abrigo con la distribución y la posición de los enemigos, vamos a correr peligro. Espero que no haya un modo adecuado de hacerlo. La visión está. El tercer ojo tampoco. Muy bien. Deben decirte dónde está el final del laberinto, ¿no?
Se han perdido. Se han perdido estos. Hostia, qué mareo, tío, con el puñetero laberinto ahora. Los tenía que haber ido cargando. Más que nada porque así voy eliminando. Buah, que no me haya visto ahí. No, es la entrada. Tal cual. Bueno, se voy a ir cargando y así donde están los puntos rojos es donde tengo que ir. De debilidad, electricidad. Vale. Daño psiquiátrico grave a un enemigo. Vale. Bendición. Ah, no, este resiste, vale. Es que resiste. Vale, va otra vez la habitación. Bueno, ya podríamos hacer falta al final, pero de momento basta con saber que lo tenemos a mano. Bueno, pero podemos. No podemos. Adiós. Oh, pues está aquí esto. Lo conseguiremos aunque tengamos que usar el camino secreto. Pero venga, va. A ver, la quechi, puñetero. Vale, aquí es donde hemos estado. Y volvemos para atrás. Estoy mareando. Pero ¿por qué no me deja...? Esa es la entrada, tú. Una linternita. A ver, no hay más caminos, ¿eh? Vamos a seguir las baldosas, pero... No sé si hay una puerta y no la he visto. Thank you.
¿Por qué no me deja salir antes? Recogerlo antes. Ah, ahí es donde se queda todo el mundo. Eran débiles a los que quedan. Vale. Debido a resistencia a todos los ataques físicos. Vale, ataque megatón. Daño físico severo a un enemigo. ¿Y el portamuerte? Vale. Vale. Tenemos puerta. Pa' aquí, me da igual. Hemos gastado algo de vida con el día haciendo eso, pero... Aquí viene una semilla. Tablero de Ouija. Oh. Vale, ahora que hemos saltado. Estaba viendo diferente mapa. Ya nada más se cura. Especial de Ryuji. Tengisuke. Vamos a recuperar un poquillo con Morgana los puntos de vida. Porque hay algunos que están tocaditos. Vale. Ya a ver. Me estoy poniendo muy nervioso con esta mierda. Tal cual. De marearme. ¡Oh! Mira, como te quedes aquí perdido.
Vale, debilidad de electricidad. No, 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 no. Mira, va a salir. Va. Se lo dejamos a Ryuji. Y se ha aguantado. Vale, fuera. Vale. Encuentro antes la semilla. Mira, aquí ya está el camino. La semilla de... Otra semilla que la salió. Vamos a ver. Okay. De haber ido por el otro lado. Es que ahora no sé si este camino es el bueno o es el otro que hemos visto. Vamos a ir por el otro primero. No lo han puesto en bandeja y aparte sale el mapa. Y luego nos acordamos del... De estos rayos, así. Es que aquí sale. Ah, está cerrado, vale. Entonces sí o sí tenemos que ir por ahí. Vale, ya no hay duda. La duda se ha despejado. Vale, tenemos dos caminos. Este. Hostia, macho, ¿de verdad? ¿De verdad? Ya no sé ni dónde estoy, ¿eh? Completamente no sé dónde estoy. Vale. Daño de hielo grave a un enemigo. Aquí está la puerta. Esto es lo del principio. Bueno, del principio, donde estaba el túnel de ventilación ese que no podíamos. Lo hemos conseguido, ya está. Parece que aún hay más.
camiseta de ludópata. Vale, ahí está. Bloqueamos la puerta. Habitación segura. Cofrecito. Hemos llegado. Inconcebible cómo han conseguido llegar hasta aquí. Galimañas, cada vez que uno cree que ha acabado con ellas, vuelven a aparecer. ¿Qué coño dices? Espero que estés listo. No nos ha gustado un pelo tu trampita. Eso es, no tuviste intención de dejarnos completar el laberinto en ningún momento. Exactamente, así es como deben de ser las cosas. No son dignos de la victoria. Porque no se quedan quietos y pierden. Pero si no lo sabían, esto no es un trabajo fácil. No nos rendiremos. ¿Hala, de veras? Supongo que no me queda otra. Vamos. Freidine nuclear. Electricidad. Pues con fuego. Supongo que electricidad no la hará nada, ¿no? Mejor lo recupero la vida, ¿o qué? A ver. Y lo dejo mal. ¿Sabemos algo de este? Nada. Para ti. A ver qué hace Ann. Está combinado. Makoto la tenemos inmovilizada. Vale, y no la... resistencia al fuego. Sí que la ha afectado, ¿no? Como hemos debilitado la... tengo fuego, ¿no? Agilado, este es el mejor. Técnico. Y el especial de Ryuji. En este palacio es el palacio que más he subido de nivel. Vale, Makoto tiene problemas. Tenemos Tiaran, restaura todos los PS de un aliado. Una queda media de un aliado. Tiaran es el Tiaran. Seguro que ese es su plan desde el principio. Sabiendo cómo era la planta de miembros, no es de sorprender que este tampoco sea juego limpio. Y aún así, hemos conseguido vuestro objetivo. Vámonos, aquí ya está todo hecho. Ahora hay que ir a otro juego si queremos ganar más monedas. Joker, volvemos al ascensor. Explorar un poco más. Es que yo creo... ¿y aquello ya no va a volver a estar encendido? Es decir, la habitación esa...
El pasillo ese no, no se enciende. Sí, ya está encendido, ¿no? Vale. No puede haber ninguna semilla, ¿no? Vale, si no puede haber ninguna semilla, entonces sí que volvemos a la... a la habitación. No, casa de las tinieblas no. Sí, es aquí. Vale, ahora vamos al otro lado. Bate la arena. Primero es al campo de batalla donde el dolor se fragua con los fulgurantes ascuas de la vida. ¿Qué sois vosotros ya que nos habéis avisado de la victoria? ¿Cómo? ¿Y tú qué coño sabes de nosotros? Veo que pierdes la paciencia con facilidad. Estupendo. Si no fuera así, sería muy aburrido. Antes de explicar nada, necesito que me confirmes algo. ¿Dispones de 10.000 monedas? Por supuesto que las tenemos. Vaya, veo que no perdéis el tiempo. Bien, pues os explicaré en qué consiste el juego. El objetivo es alzarse con la victoria en un trío de encarnizados enfrentamientos uno contra uno. Tened en cuenta que esta es una cúspide del casino. Nuestros clientes VIP suelen enviar a sustitutos que luchan a muerte con su nombre. Y los invitados apuestan sobre quién saldrá vencedor. Aquí también, pero qué puto asco. Creo que todo este piso funciona de forma similar. Correr un pequeño riesgo por una posibilidad de ganar mucho es una estrategia óptima. ¿Podemos participar en ese sustituto? Para el juego anterior no necesitamos ninguno. A lo mejor para este tampoco. Pues por irritante que resulte, tienes razón. Os animo a participar. Os podéis registrar en aquel mostrador. Vale, aquí hay habitación segura también. Vamos a grabar porque vamos a gastar 10.000 monedas. No sé qué pasaría si yo perdiera la... si perdiera la apuesta, o sea, si perdiera... bueno, se acabaría el juego, evidentemente. No creo que habría otra opción. La verdad es que ahí... aparte que si es uno contra uno, luchará Joker. Van a participar en nuestro espectáculo del campo de batalla. Por supuesto, vamos a arrasar con nuestro trabajo en el equipo. Si no funciona la cosa, se trata de una serie de batallas limpias uno contra uno. No fastidies. Exacto, solo puede participar uno. Escojan a quien lo represente. La cuota de inscripción son 10.000 monedas. Si consiguen superar la prueba, se le entregará 10 veces el importe, o sea, 100.000 monedas. Pero, ¿cómo? ¿Es suficiente para que podamos cruzar el puente? Vamos, hay que conseguirlo. Esto tiene pinta de trampa. Una cantidad tan alta supondrá un gran peligro. Pero si no conseguimos infiltrarnos en el palacio, estaremos perdidos. Así que no tenemos elección. Muy bien, en tal caso, que participe Joker. No sabemos a qué tipo de enemigos nos enfrentamos. Su alto nivel de adaptación es indispensable. Yo me encargo. ¿Estás seguro? Tendrás que luchar solo. Pero por eso mismo Joker es el que se va a encargar, ¿no? Quiero decir, entiendo el porqué. Ten cuidado, ¿vale? No hagas nada arriesgado. Ha tomado una decisión, las batallas comenzarán en cuanto entre. Ahora enfrente, pues, al grandioso campo de batalla. Vamos allá. En tal caso, diríjase al ring. La cuota de inscripción y el premio total que corresponde se calcularán al final del juego. Espero que estés preparado para conocer el verdadero significado de la agonía. De ahora en adelante solo puedes avanzar tú. Nosotros te animaremos desde las gradas. Muchísima suerte. Una vez entre en la sala no podrá rendirse. ¿Lo ha entendido? Vamos allá. Atención, la presionante batalla de por fin comienza. El liderucho de los lineados ladrones ha llegado. Las probabilidades de ganar son de 1 con 1 para la casa de y de 23 para los ladrones contra el mar. Son dos, tío. Y empiezan mal, ¿no? Análisis, esto lo sabemos, que son débiles. ¡Ah! ¡Sio! Tenía otro que tenía mejor, ¿no? ¿Sio? ¿O era
Era Haru, tú. Los fantasmas. La debilidad de la electricidad. Este no sabemos nada. Está guapo. Ataque reducido. Se prepara para el trueno. Nos vamos a proteger, ¿vale? Ni tanto. ¡No! Se está torciendo. Se está torciendo. Ya te agarré todo el rato con lo mismo y... Y no voy a cambiar, ¿eh? さすがジョーカー。神人選。行くぞ。
Así se acaba.正義は勝つってやつ。お、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 お
予告状を出せば、お宝が現れる。ああ、ターゲットに危機を認知させれば、あの…お宝ってどんなものかな？それは人それぞれだから、鴨志田の時はメダルだし、マダラメは絵、金城は子供銀行券。お父様はプラモデルの箱だった。要は、 パレスの主の夢の始まりってことかな。欲望が肥大化する、そのきっかけとも言える。考えていても仕方ない。戻って予告状の準備だ。 ¿Qué pasa? ¿Intrigada por lo del tesoro? Ya que estamos sobre el tema, parece que la neblina está tomando forma. Yo creo que apostar diría que el tesoro de mi hermana es un cuaderno de policía. Cierto, tu padre. Creo que piensa en nuestro padre murió por culpa de la policía. Pues se cree que la justicia carece de significado y no valora el comportamiento servil. La muerte de papá es el motivo por el que decidió ser abogada y obsesionó con ganar. Lo quería muchísimo. Es normal que Seth tenga el corazón agotado de vivir en un entorno tan competitivo. Tener principios honrados no es suficiente para aguantar eso. Hasta yo lo entiendo. Por eso mismo tenemos que despertar su corazón. Y así es. Y ya hemos confirmado la posición del tesoro. ¿Crees que deberías volver a la entrada, Joker? Vamos. Hay que intentar mejorar las relaciones con los que nos quedan antes de la fecha límite. Que dudo que nos dé tiempo en 18 días hacerlo. Bueno, en el mundo real.